siempre con optimismo. Yo, como nueva generación, soy un optimista de que a la Argentina le tiene que ir mejor. Ahora, eso tiene que ser sí o sí poniendo hombres y mujeres que ayuden a que la Argentina esté mejor. Yo lo primero que quiero destacar, estando en Marco Juárez, que ustedes tienen la gran posibilidad de poner un diputado nacional, de tener un hombre de la región que conoce a sus instituciones, que conoce a sus empresas, que tiene experiencia, que tiene y ha demostrado muy buena gestión. Yo he sido intendente y he ido a gestionar ante Daniel. Daniel también fue intendente de la región. Así que yo siempre digo, como hombre del interior, que no siempre tenemos esas oportunidades de poner uno de los nuestros en el Parlamento Nacional, que la verdad, yo le pido a todos ustedes que hagan un gran esfuerzo, más allá de los partidos, más allá de las ideologías, tienen la gran oportunidad con su voto de acompañar a Daniel Passerini y de tener un representante. En un momento en el cual muchas de las obras que nosotros necesitamos que lleguen a Córdoba no llegan. Y no llegan porque el gobierno nacional tiene una predilección por Capital Federal. Por eso hizo el soterramiento de Sarmiento. Fíjate lo que nos está pasando, por ejemplo, con el agua. No se termina el agua porque no han hecho las obras ni en Buenos Aires, porque no han hecho las obras en Santa Fe. Pero acá nos vinieron y nos prometieron el Canal San Antonio. Y hoy, ni una pala, como dice Daniel. Ni han puesto una pala. Y el Canal San Antonio, fíjate que nos termina uniendo los de San Francisco con el Marco Juárez. Porque empieza allá y termina acá en Cruz Alta. Algo que nos va a permitir escurrir todas las aguas. Y la situación económica está muy difícil. La situación, los vecinos, la mayoría, no llegan a fin de mes. La inflación sigue creciendo. Lo que están haciendo con nuestros abuelos, con nuestros jubilados del PAMI, que pasando creo que los 9.000 pesos ya no le dan los medicamentos. Esto es una injusticia tremenda. Y comprometerme públicamente a ir a bregar para tener una mejor Argentina. Vamos a acompañar todos los proyectos que sean buenos para el país. Nosotros somos personas de gestión, de sentido común, que venimos gobernando, intendencia, así queremos la Argentina bien. Ahora bien, vamos a defender los cordobeses. Cada vez que hay un proyecto que entra en duda entre el gobierno nacional y la provincia, los de Cambiemos representan al gobierno nacional, aún siendo cordobeses, porque prefieren lo que dice el presidente. Somos siempre los cordobeses, los de Unión por Córdoba, lo que acompañamos, lo que bancamos la parada, como dicen los chicos, para defender a cada uno de todos ustedes. Ustedes ya no vieron trabajar defendiendo la producción, defendiendo la coparticipación, ahora defendiendo lo que tienen que ver con las nuevas llegadas de obra. Y ahora de nuevo vamos a tener que ir al Parlamento Nacional para defender que se hagan las obras del interior, también defender la posibilidad de esto de ahora nuevo, ¿no? Que Buenos Aires, que el presidente con Vidal nos quieren sacar a todos los gobiernos del interior el dinero a través de la coparticipación, que para Córdoba serían 7.000 millones de pesos. Para tener medida del impacto, es como casi todo el costo de todos los programas sociales que tenemos. El PPP, el boleto educativo, el boleto obrero, el más leche, el más proteína. Tenemos que estar ahí los cordobeses, ¿no? Para estar en el Congreso y evitar que nos saquen recursos. Ustedes saben bien, tienen un hombre como Daniel Passerini, de la región, de la zona, lo conoce, sabe cada uno de su situación, de sus problemas y de sus potencialidades. Así que, ¿qué mejor que les puedo decir? Acompañen a uno de ustedes. Esta es una gran oportunidad que tiene Marco Juárez y la región. No la desaprovechen.